Sean bienvenidos a las bodegas que aún se conservan, que datan del año 1877, propiedad de Abasolo, según la placa que se encuentra al interior de este bien inmueble. Estas, según nos comenta don Alberto, que es el que nos da testimonio de alguna historia sobre este bien inmueble, son solo tres bodegas que pertenecían a la hacienda de la Soledad Antigua o la Soledad Vieja, y que pues por alguna situación, por alguna razón, los patrones cambian su producción de ser la Soledad Antigua a la Soledad Nueva. He ahí el nombre o el porqué del nombre de la comunidad de la Soledad Nueva. He aquí entonces, pues tienen ya prácticamente en su pantalla estas imágenes de esta infraestructura que aún se conserva aquí en la comunidad de la Soledad Nueva. He ahí los accesos. Hasta el momento pues ya fueron acondicionados, fueron protegidos con estas portezuelas ya metálicas. Por supuesto, falta mantenimiento. Aún podemos contemplar en la parte de la entrada, aquí están los empedrados ya muy destruidos, por supuesto. Sin embargo, todavía conservan algunos elementos pues que nos dan fe y testimonio de la antigüedad de estos bienes inmuebles. Hago una toma panorámica desde la parte frontal pues para que podamos contemplar de una manera más completa y más precisa pues todo lo que compone este bien inmueble desde la parte frontal. Por supuesto, pues ya al interior vamos a ir haciendo algunas tomas para poder ir definiendo las áreas, los lugares y por supuesto contemplar la placa que nos señalan se encuentra al interior y que nos da testimonio de la pertenencia de estas bodegas del año 1877 de Mariano Abasolo. Ya en el acercamiento al empedrado no se alcanza a distinguir si existía algún grabado, alguna insignia, alguna letra que representase pues la pertenencia de este bien inmueble, como pues podríamos encontrar en otras haciendas. Sin embargo, pues solamente hago una toma para que podamos visualizar pues la antigüedad y que aún se conserva este empedrado en la parte de la entrada. Y al fondo hago una toma de lo que es uno de los pilares para que puedan visualizar la arquitectura y pues la fortaleza prácticamente que se generaba en estos bienes inmuebles. Ahí está, vean el anchor y por supuesto pues ya el acceso, uno de los accesos a estas tres bodegas que señalamos pues ya fueron acondicionados con estas portezuelas ya metálicas. Hago un enfoque ahora desde la parte posterior. Esta es la parte trasera de este bien inmueble. Pues aquí tenemos, estos son los elementos que aún se conservan. Por supuesto, pues ya en este momento es usado ya como amarradero después de estas bellezas de animales que en este momento enfoco. Presento ahora una toma desde uno de los costados, desde la lateral. Aquí podemos pues visualizar los elementos pues que ya faltan, que ya fueron destruidos, que ya por el paso del tiempo pues prácticamente pues se fueron cayendo. Y esto es prácticamente pues la barda trasera que integra todavía esta evidencia histórica de 1877. Y viéndolo desde la parte frontal de este bien inmueble, me encuentro en la bodega izquierda. Esta es pues la estructura que en un primer momento pues integró la parte de la belleza de la arquitectura de este bien inmueble. Ya hasta el momento pues solamente nos queda esta parte del techo y pues la constante señalamos, vean los arcos pues eran de cantera y pues en su base pues prácticamente pues eran de piedra, de adobe, que era la parte que se integraba en su gran mayoría. Voy recorriendo, sigo recorriendo y pues esta es prácticamente pues la arquitectura que integra esta bodega izquierda de aquí la comunidad de la Soledad Nueva. Aquí tenemos entonces pues estas imágenes de la bodega en el lado izquierdo, a la izquierda de la comunidad de Soledad Nueva. Me encuentro en este momento en una de las bodegas laterales, señalo son tres bodegas, esta es una lateral. Viéndola de frente, estamos señalando, sería la derecha. Esta es prácticamente pues, lo que queda de esta bodega. Seguimos con la parte pues, de los pilares.
La parte de arriba pues era de cantera, todavía se evidencia ahí. Por lo demás ahí están los decorados, las cornisas, y acá nos queda todavía algo del techo, enfoco hacia la parte del techo que nos queda. Ahí están los grabados, los relieves que en un momento pues integraban la parte pues del adorno de esta bodega. Y ahí entonces la parte de la entrada, visualizamos, pues ya prácticamente pues está muy destruida, pues ya queda poco. Sin embargo, pues sí nos evidencia pues la grandeza, el esplendor de esta hacienda en un primer momento, que señalamos perteneció a Abasolo, según una de las placas que se encuentra en la parte del fondo. Bienvenidos a la bodega central, es decir, de las tres bodegas grandes que encontramos aquí en la comunidad de la Soledad Nueva. Esta es la bodega central. Vean lo imponente. Hasta el momento, pues, podemos visualizar, pues, el techo ya se cayó. Únicamente nos quedan, pues, las bardas perimetrales y una parte del techo que en un momento voy a enfocar. Hasta el momento quiero que visualicen la ventana que está allá al fondo. Pues, es uno de los prácticamente tragaluces para dar luz a esta gran bodega. Voy a ir girando un poco para que vayan visualizando, sobre todo, bueno, esta parte que en su base pues es ya en este momento ya fue recubierta con un poco de cemento. Sin embargo, en lo poco que queda tenemos ahí todavía pues lo que nos evidencia que era en un primer momento de cantera. Por supuesto, todo lo que podemos visualizar hasta aquí pues es en gran parte pues de adobe. Vamos siguiendo pues con la parte del recorrido. Voy a enfocar hacia la parte del techo. Vean, todavía tenemos aquí este arco es de cantera, ahí se puede visualizar, por supuesto. Aquí tenemos, y sobre todo, bueno, quiero que visualicen este enfoque que voy a hacer hacia ustedes para que podamos contemplar. He aquí uno de los elementos más antiguos y motivo por el cual pues venimos a visitarlo. Hago un acercamiento, aquí tenemos la placa que quiero que contemplemos. Dice Manuel Ma Abasolo, dice diciembre 15 de 1877. Es aquí entonces donde podemos visualizar la antigüedad de esta infraestructura, que por supuesto ya en este momento está en desuso. Según nos narra Don Alberto, que fue el que entrevistamos en un video anterior, pues esta hacienda, bueno, estas bodegas, porque prácticamente él nos comenta, pues prácticamente aquí solamente eran bodegas, por eso se llamó la Soledad Nueva. Los patrones cambiaron del cultivo en la Soledad Vieja, la Soledad Antigua, para cambiarse a la Soledad Nueva, y aquí es donde construyen estas grandes bodegas. Señala a la persona pues que entrevistamos que estas bodegas prácticamente se llenaban. Aquí entonces una de las placas que nos evidencia pues la pertenencia en un primer momento de Manuel Ma Abasolo, diciembre 15 de 1877. Y con estas imágenes nos despedimos con la imagen a mi espalda de la placa de José Ma Abasolo, fechada en 1877, siglo XIX. Esta placa solo nos da fe y testimonio de la antigüedad de este bien inmueble que en este momento hemos recorrido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.